Nosotros habíamos recibido en la delegación diversas denuncias de irregularidades que había en la empresa, entre ellas sobre las condiciones en las cuales los trabajadores estaban viviendo, y también trabajadores que habían sido despedidos sin causa el día viernes al mediodía, a los cuales no se le había liquidado el pago en relación a los cajones que ellos habían cosechado. El pago en la empresa no lo hace por jornal ni es mensual, sino lo que hacen a destajo, es decir, de acuerdo a la cantidad de cajones que ellos completan. Bueno, ese pago no se había efectuado. Nosotros con esto, los trabajadores se llegaron a la delegación, nos expusieron cuál era la situación. Entre ellos en ese momento además fueron echados de la casa donde estaban parando, aquí en la ciudad capital, que es una casa que a su vez, bueno, la empresa la alquila, o digamos de la cual dispone la empresa para que los trabajadores que trabajan ahí en la finca estén donde se instalan. Además, los trabajadores en ese momento, digamos, quedaron sin trabajo, en la calle, sin lugar a donde dormir, sin plata para comer porque tampoco habían pagado. Bueno, este y otra serie de planteos se hicieron al gerente. Bueno, y uno de los acuerdos que se llegó con él fue efectuar hoy el pago con urgencia, dada las circunstancias de los trabajadores, para que se le liquide lo que se les debe, que eso corresponde por ley, y además que se le otorguen los pasajes para que ellos vuelvan a su lugar de origen.